Se la va a llevar
dar la oportunidad. Muévela allá, porque Jehová conoce el corazón. Yo no sé si tú puedes adorar. Yo no sé si quieres ayudarte bien. Yo no sé cómo tú llegaste aquí. Pero yo sí sé, pero yo sí te debo decir algo. El que está aquí, el que se vino de venir con nosotros aquí después de cualquier problema que tú hagas. Si tú eres la oportunidad, se te viene perdiendo. Si tú eres la oportunidad, se va a trabajar contigo. Y comienza a formar una revolución de su espíritu dentro de ti. Cambió mi lamento en gozo. Cuando yo conocía y muchos pastores decían, no hay fe con este hombre, no hay quien lo salve. Jesucristo dijo, ah, yo tengo la última palabra. Yo tengo la última palabra. Y uno de los señalados, Jesucristo decía, yo tengo la última palabra. Aunque yo tengo un gente que te señala, que me lo presta, pero Cristo tiene la última palabra. Bueno, si llegaste aquí a mirar un show, la fiesta es un show, aquí no me hay presencia. Si me viste como espectador, así mismo te baje. Pero si tú eres guapito, o guapita, yo te invito a que tú pases a la calle. Y yo te garantizo que el Dios que yo le sirvo, te amo. Yo te garantizo que el Dios que yo le sirvo, te amo a tu palabra. Solo, pero yo te voy a decir algo, si el enemigo te susurra muchas cosas en tu mente, aquí hay uno que aunque tú no lo ves, se siente. Que aunque tú no lo veas, no puedes sentirlo, rompe las cadenas y liberta y restaura. Anoche en el campamento fueron unas damas y el Espíritu Santo me dio la visión espiritual y comencé a ver la necesidad que había en ellas. Porque no es que adoremos, porque a veces adoramos y estamos todos por dentro. Es que necesitamos un toque del Espíritu Santo. Y si usted se une conmigo, y reconoce que necesito un toque chico del Espíritu, usted va a ver lo que va a suceder. Y una cosa grande anoche. Pero antes de venir para acá, he hecho otras más grandes. Y Dios dice que te deja poco. Dios no ha terminado. Lo digo y lo digo ahora. No te conozco. Pero Dios tiene algo especial conmigo. Thank you.